Los menores del Príncipe Alfonso continúan con las actividades de la Escuela de Verano de la Fundación Cruz Blanca. Los 17 participantes han pasado la mañana a bordo de kayaks, desde la Ribera hasta Juan 23. A su llegada, los jóvenes aventureros se mostraron contentos con la actividad, a pesar de algún que otro imprevisto surgido mientras remaban. ¿Qué tal ha ido la aventura? Bien, casi lo caemos, pero bien. ¿Y os la habéis pasado bien? Sí, la verdad es que sí. ¿Habéis llegado los primeros? Sí. Bueno, los terceros primeros ahí. Habéis llegado los cuartos. Bueno, ¿y qué tal la aventura? ¿Os ha gustado? ¿Habéis tenido algún incidente o algo? No, un niño se cayó, pero pudo subirse por suerte porque había un mayor. Y hemos salido, ¿no? Hemos pasado la boya, nos hemos ido hasta el chorrillo de la punta. Después nos hemos parado. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta actividad? El kayak un poquito, no mucho. ¿No te ha gustado mucho? ¿Y eso por qué? Porque me he cansado y estaba a punto de caerme. La actividad ha sido posible gracias a Ceuta Kayak, una de las entidades que apoya a este programa de verano. Para reponer fuerzas, los niños disfrutaron de juegos en la playa y horas de baño con todos los monitores que los acompañaban.